Hello Warriors, ¿cómo está? Bienvenidos una vez más al canal de Rafanov. En esta ocasión nos encontramos con una video reacción, ya que ha salido el tráiler de Mortal Kombat 11 Aftermath. Este es una expansión de Mortal Kombat, un DLC del cual de hecho hablamos justamente el fin de semana en las novedades. Pero bueno, la cosa es que el tráiler ha llegado más pronto de lo que pensábamos y vamos a ver de qué se trata, amigos. Habíamos tenido ayer ya un tráiler, un teaser, que justamente es como empieza esto. Lord Raiden, es tu responsabilidad crear una nueva historia. Es justamente, entonces, de hecho, o sea, el final de Kitana juntos. No es canon. O sea, sí sacamos el verdadero final a la final. Detente, Liu Kang, o nos condenarás a todos. Shang Tsung llega tipo Avengers a través de un portal. La épica saga continúa. Sin ella, no será posible reiniciar la historia. Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla antes de que el reloj de arena se haga añicos. Prestamos atención. Van a enviar a Shang Tsung al pasado. Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Crónica y conoce sus secretos. Los conozco. ¿Y tú? ¿De qué víbora hablan? Miren, Fujin. Fujin, amigos, se une a la lista de combatientes del Mortal Kombat 11. Ok, o sea, ¿van a presentar el siguiente Combat Pack en este mismo tráiler? Fujin, al final el rumor de hace meses resultó ser cierto. Tenemos a Shiva también, que era el rumor, estaba en el mismo rumor, en la misma filtración de hace meses. Entonces, ¿el lote de Robocop? O Ash Williams, que también estaba desde hace rato filtrado. ¿Pero la ayuda de quién? Sindel, su alteza. Bueno, Sindel ya estaba, ¿no? Es del Combat Pack 1. ¿Cuánto tardarás en traicionarnos? Shang Tsung se une a los buenos, o sea, eso va a estar genial, la interacción con Shang Tsung, ¿eh? Aparte que es el Shang Tsung viejito. Para que pueda ayudarnos a derrotar a Crónica. Yo era su protectora personal. Forja una nueva historia, otra vez Crónica, como la odio. Odio a Shang Tsung. Sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad. Quieren ponerlos en contra de Shang Tsung. Ni siquiera yo. 10-10 en progreso, necesitamos refuerzos. Oh, genial. Robocop, amigos. Robocop. Genial. Mortal Kombat Aftermath, el 26 de mayo, amigos, este mismo mes se viene esta expansión. A ver, nueva historia cinematográfica, tres nuevos personajes, tres nuevos paquetes de skins, tres nuevos personajes, ¿ok? Y es eso, o sea, y este chiste, ¿cuánto nos va a costar? Mortal Kombat 11 Combat Pack Aftermath Expansion, o sea, esto viene con un DLC de modo historia y con personajes. Scorpion, Friendship. Ok, apártalo ahora por obtener paquete de skins Eternal Clash. Oh, genial esas skins. Muy nostálgicas. En especial las de Sub-Zero y las de Scorpion, genial. O sea, no sé en cuánto va a salir esta expansión o si será gratis, lo cual dudo mucho tratándose de NetherRealm. Pero vamos, aquí dice, de hecho aquí dice, checa, verifica con tus vendedores, con tus distribuidores locales para en disponibilidad para preordenar. Pero claro, o sea, no sé cuánto costará, pero el tráiler me ha parecido genial, ¿eh? La historia, no sé, me gusta un poco ese tema de que van a mandar a Shang Tsung al pasado y que Shang Tsung se va a volver, al menos temporalmente, una especie de aliado de nuestros campeones, de nuestros héroes. Y no sé cómo vayan a desarrollar esta historia, pero otra vez tener a Crónica, la verdad, no... Ay, no sé, otra vez a Crónica ahí de villana, no me gusta eso, no me gusta, porque, no sé, no me gustó como villana. Y aparte ya la tuvimos en la historia principal, la que viene con el juego. Hubiese sido genial que abran ahí como una subtrama y con otro villano, pero claro, o sea, de ley tenían que irse por este tema de los viajes en el tiempo, porque al final de la historia principal todo se queda en absolutamente nada. O sea, nada más se queda Raiden y Liu Kang. Entonces, pues poco podían haber hecho. Pero me gusta que vayan a incluir a
a Robocop. La verdad, se ve genial. Ya se venía rumoreando este DLC. Fujin, también vamos a ver qué. Cómo lo tratan en esta expansión de la historia. Y por supuesto, me gusta que añadan a Shang Tsung a la historia. Yo eso es lo que. Una de las cosas de las que tenía ganas, ¿saben? Era que. ¿Por qué Shang Tsung no pudo haber estado ahí también en esta. Cuando colapsó el tiempo y se unió el futuro con el pasado, pues no vimos a Shang Tsung. Pero ya teniéndolo aquí en la historia, la verdad es que me emociona bastante, sobre todo, como les digo, cómo van a llevar esta química de este personaje que es un villano que va a estar ahora del lado de los buenos. Así que, pues eso, amigos, díganme ustedes qué les ha parecido este tráiler y qué es lo que esperan de esta expansión del modo historia. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.